me dedico desde hace muchos años al psicoanálisis, especialmente en Buenos Aires, antes en Córdoba y después en Buenos Aires. Y tuve la suerte de haberme formado, entre otros, con Oscar Mazota, que fue un gran introductor del pensamiento de la escritura de Lacan. Ustedes recién habían mencionado en una charla informal previa a Pigeon-Rivière, un correntino de ley. Conocí muy fugazmente, ya estaba muy grande y bastante deteriorado, ya vida fuerte. Y lo quería destacar en relación a Pigeon-Rivière es que él fue quien le dio la información de la existencia de seminarios y de escritos de Lacan a Oscar Mazota. Y que la herencia de la entrada, digamos, del psicoanálisis lacaniano, de Lacan específicamente, viene justamente de un correntino, de Pigeon-Rivière. ¿Cómo está la lectura de Lacan actualmente en la Argentina? Ah, esa es una pregunta muy interesante. ¿La lectura o relectura? Sí, está bien. La lectura es una relectura. Porque cada vez que leemos siempre desde otro lugar. No podemos hacer otra cosa. Yo hoy en la clase de hoy les decía, todos los psicoanalistas son lacanianos, pero hayan leído o no hayan leído a Lacan. ¿Por qué digo que son lacanianos? Porque cosas muy importantes, esenciales, que introdujo Lacan, ¿no?, están en la cultura, están en el cine, en la televisión, en la radio, en los diarios, en los libros, en las novelas, circulan de algún modo, ¿no?, más o menos encubierto, circulan en la cultura. Entonces, nadie está exento de ser lacaniano. ¿Cómo está hoy la lectura o relectura? Bueno, esto para decir que todo siempre, toda lectura es una relectura. Hubo varias etapas. Ustedes tienen que acordarse que el pensamiento, o empezó a desarrollarse el pensamiento, la lectura de textos de Lacan entre los psicoanalistas en Buenos Aires y en otros lugares del país, en los años de la dictadura, ¿no? Es decir, en los años 70. Antes de la dictadura estudié con Mazota, él se fue inmediatamente después, primero a Londres y después a Barcelona. Y podría decir que la marca de que haya entrado, que se haya, había entrado un poco antes, pero que se haya desarrollado, fue en el marco de un país muy encorsetado por una represión feroz. Semejante situación hay que tenerla en cuenta, porque eso sesgó la lectura de Lacan, ¿no? Por una razón que poco tiene que ver con Lacan, hubo una lectura que uno podría llamar, a lo mejor está mal llamado, pero para decirlo así más o menos rápidamente, individualista de Lacan, ¿no? Incluso con una traducción como poniendo acento en cuestiones, no sé si consciente o inconscientemente, creo que inconscientemente. Entonces yo digo una barbaridad, pero la voy a decir. Inconscientemente, digamos, sin que haya voluntad de hacerlo, yo creo que los primeros traductores de Lacan y los transmisores del pensamiento de Lacan en el primer momento, fue como si hubiera habido un pacto con la dictadura, en el cual de ciertas cosas no se hablaba, ¿no?
no es que haya habido un pacto, yo sé que no lo hubo, ¿no? Pero si uno empieza después a ver las traducciones y las lecturas y las transmisiones posteriores a esa época, estoy hablando de los años 80, 90, el Lacan que se transmite, que circula, es diferente, ¿no? Por lo menos tiene sesgos diferentes. Entonces, ahí hay otra lectura de Lacan, ¿no? Con otro sesgo, digamos, el Lacan que se leyó primero, se leyó dogmáticamente, iba a decir a la letra, pero no a la letra, dogmáticamente se leyó, ¿no? Y se intentaba repetir en un castellano, voy a ser muy malo, en un castellano lacanés. Hoy en día no es así. Hoy en día, llamémoslo, si existen los lacanianos, saquemos lacanianos, los psicoanalistas, donde yo conozco en Buenos Aires, pero también en otros lugares, Córdoba, Corrientes, la transmisión y el hablar del pensamiento y la lectura de Lacan, ya no es, no digo que no pueden existir también, siguen, pero son rémoras, ya no es lacanesa, es castellana. Cerrar, y pronto va a ser guaraní. Para cerrar la nota, aquellas personas que todavía no han leído a Lacan, ¿qué obra introductoria usted podría recomendarle para empezar a leer a Lacan? Ay, me ha hecho la pregunta más difícil. Por el texto más complejo. El texto más complejo de Lacan, el texto escrito, no estoy hablando de los seminarios, pero entonces van a tener que romperse la cabeza. En francés se llama L'étourdi. Se suele traducir, o se ha traducido, como no es una palabra francesa, es un neologismo, traducir un neologismo es un disparate en sí mismo, se ha traducido por el atondradicho. Lo del dicho está bien, ¿no? Lo demás se puede discutir. Es un texto extremadamente complejo, muy difícil, cuya entrada, pero yo recomendaría entrar por ahí. Si no se desanima, como estamos en los 400 años de Cervantes y Shakespeare, es como entrar a Cervantes por el Quijote.